Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Prócer Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos de la gran variedad de armas de origen chino que sirven en las Fuerzas Armadas Bolivianas. Espero que les guste. Las Fuerzas Armadas Bolivianas, dado sus exiguos presupuestos de defensa, se han visto obligadas durante mucho tiempo a depender de las donaciones de sistemas de armas de otros países, así como también adquirir equipos para su defensa de proveedores poco tradicionales. Entre ellos, uno de los que más llama la atención son los de origen chino. El país altiplánico posee medios aéreos y terrestres, además también de medios fluviales, de ese origen, siendo estos los que describiremos en este video. Dentro de los medios aéreos hay dos sistemas que podemos mencionar. Primeramente están los aviones de entrenamiento avanzado y ataque Hongdu K8W Karakorum. Estas aeronaves fueron adquiridas en el año 2009 y entregadas en el 2011. Se trata de 6 aviones adquiridos por un contrato de aproximadamente 58 millones de dólares. A su llegada se transformaron en el principal activo aéreo en la Fuerza Aérea Boliviana, reemplazando a los antiguos Lockheed AT-33 Silverstar, que servían en ese país como aviones de combate desde el año 1973. En la actualidad quedan solo 5 unidades, dado que una fue perdida en un accidente en marzo del año 2021, mientras que el estado del resto de la flota es incierto. El otro sistema aéreo de origen chino que sirve en Bolivia son los helicópteros Harbin Z-9. Estos son una variante del AS-365 Dauphin, construida bajo licencia por los chinos. El ejército boliviano adquirió 6 de estas unidades en el año 2012, las que fueron entregadas en el año 2014 en un contrato de 108 millones de dólares. Estos helicópteros han demostrado muchos problemas desde su entrada en servicio, que según fuentes bolivianas se debe a la mala calidad de los repuestos de estos helicópteros, así como una deficiente formación de pilotos y técnicos. Ahora pasaremos a ver los medios terrestres de origen chino en servicio en Bolivia. Comenzaremos con la artillería, resaltando aquí las 36 piezas Norinco Type 54 de 122 milímetros, adquiridas entre 1992 y 1993, los que al día de hoy son los obuses más poderosos en servicio en el ejército de Bolivia. Estas piezas son una copia de los obuses soviéticos M-1938, ampliamente usados por el Ejército de Liberación Popular Chino hasta los años 80. Se presume que las unidades bolivianas serían unidades de segunda mano, las que habrían sido reacondicionadas antes de su entrega. Otro medio de artillería de origen chino en servicio en Bolivia son los 18 cañones antiaéreos bitubo de 37 milímetros Norinco Type 65, recibidos durante los años 90 en conjunto con los obuses Type 54 antes citados. Por muchos años, estos cañones han sido desde su llegada las principales piezas de artillería antiaérea del ejército boliviano. Otro medio de artillería antiaérea de origen chino que estuvo en servicio en Bolivia son los misiles antiaéreos portátiles HN-5A, de los que recibieron 30 unidades en 1995. Estos misiles estuvieron envueltos en la polémica, dado que en el año 2005 fueron entregados irregularmente a los Estados Unidos para su desactivación, siendo entregados inactivos a Bolivia en el año 2010. Otro medio que es muy llamativo en servicio en Bolivia, adquiridos a la República Popular de China, son los misiles antitanque Norinco HJ-8 Flecha Roja, de los que recibieron 500 unidades en el año 2003. El HJ-8 es un misil de guía inalámbrica o SACLOS, que cuenta con un alcance máximo de 4.000 metros. En la actualidad, son por lejos el mejor sistema antiblindaje en servicio en el país altiplánico. Ahora pasaremos a los medios blindados de origen chino en servicio en Bolivia, siendo estos los Tiger 4x4, recibidos en 2 partidas, una de 31 y la otra de 10, entre los años 2016 y 2018, los que actualmente están en servicio en el ejército y la fuerza aérea de este país. Estos medios fueron recibidos como donación desde China.
Finalizaremos este recuento de las armas chinas en Bolivia con el armamento menor. Aquí sin dudas no podemos dejar de mencionar los 10.000 fusiles Type 56 que recibieron los bolivianos como donación de China entre 1987 y 1996, los que fueron distribuidos con 5.000 unidades en el ejército, 2.500 en la Fuerza Aérea Boliviana y 2.500 en la Armada Boliviana. En la actualidad, la mayoría están almacenados, dado que su calidad ha demostrado ser bastante deficiente. Además, también se recibieron de China en los últimos años material como donativos, tales como visores nocturnos, lanchas patrulleras fluviales, camiones tácticos, cañones sin retroceso de 82 y 106 milímetros, entre otros sistemas menores. Como podemos ver en este breve análisis, la relación en cuanto a sistemas de armas entre Bolivia y China es de larga data, la que se explica por temas económicos e ideológicos en un principio durante los años 90 y, precisamente, por temas ideológicos y políticos durante el gobierno de Evo Morales. Es interesante ver cómo poco a poco China se transformó en uno de los principales proveedores de sistemas de armas del país altiplánico, aun cuando ha quedado demostrado con el tiempo que la calidad del material chino entregado dista mucho de sus similares de origen occidental. Hay que ver si esta nación sigue recibiendo material de origen chino en los años venideros, lo que muy probablemente pueda suceder. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre las armas chinas en Bolivia. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡cambio y fuera!